Preside este evento el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Damas y caballeros. Damas y caballeros, para dar inicio a esta entrega de programas integrales de desarrollo, escuchemos las palabras de bienvenida por el ciudadano Guillermo Pacheco Pulido, gobernador del estado de Puebla. Ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador. Saludo a los habitantes de esta hermosa tierra. Mucho gusto en recibir en Puebla al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, los poblanos lo recibimos con el mayor de los entusiasmos. Bienvenido a la región norte del estado de Puebla. Me llena de satisfacción iniciar esta gira de trabajo con usted y equipo de trabajo. Apoyamos para manifestarle nuestro compromiso y disposición de colaborar de la mano del gobierno federal para sacar adelante a nuestra gran nación. Puebla está llamada a seguir aportando el progreso de México. Señor presidente, su presencia en nuestra entidad es fundamental para nosotros. Con las muestras de unión entre Federación y Estados, damos un mensaje de tranquilidad, armonía y paz en suma de gobernabilidad que los poblanos merecen. A los habitantes de esta región les ofrecemos, con el cargo que desempeño, sumarme al gobierno de la República para lograr que realmente esta entidad logre su total desarrollo. Es por ello que hoy estamos aquí apoyando al presidente de México en la entrega de programas sociales. Reconocemos al gobierno de México por el impulso, el bienestar social, el cambio y combate a la pobreza por el bienestar y el impulso al desarrollo equilibrado de todo el país. Es mediante la estrecha colaboración entre los diferentes niveles de gobierno como podemos realizar acciones para el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, nosotros estamos convencidos que esta Sierra Norte va a tener un magnífico desarrollo en manos del presidente de México. Programas como los que aquí se van a manejar, indiscutiblemente, que fijan la grandeza de los pueblos. Por ello, agradezco el amplio esfuerzo de incluir a Puebla en la serie de programas que aquí se van a manifestar. Estoy convencido de que la corresponsabilidad y la suma de esfuerzos son el mejor camino para encontrar soluciones oportunas a los problemas comunes. Señor presidente, en el estado de Puebla estamos caminando de la mano con el delegado federal, con Rodrigo Abdala. Soy partidario y me he sumado al esfuerzo de usted. Yo entiendo el federalismo como la colaboración y agradecimiento del gobierno de la República al fijarse en los estados. Puebla es federalista. Puebla tiene la convicción de que la historia es base para que los poblanos y los mexicanos, en unidad, caminemos a solucionar los problemas de México. La unidad, hemos dicho, no es que los mexicanos se doblen a teorías o filosofías.
sino que nos sumemos en conjunto al trabajo y al esfuerzo de Andrés López Obrador. Esto indiscutiblemente, como gobernador del Estado, les expreso mi compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas para hacer de Puebla un estado de tranquilidad para todos y cada uno de los poblanos. Nuevamente, señor presidente, bienvenido y le damos las gracias por todo el apoyo que recibe y recibirá Puebla. Muchas gracias. Señoras y señores, en este momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto con nuestras autoridades, realizará la entrega de tarjetas a los beneficiarios, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Alguna Discapacidad. Recibe la ciudadana Anayeli Vázquez Sánchez, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A continuación recibe el ciudadano José Julio Cruz, beneficiario del programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Asimismo recibe la ciudadana Dulce María Cruz Méndez, beneficiaria del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Alguna Discapacidad. A continuación recibe el niño Jonás Gregorio Atlaco, beneficiario del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Alguna Discapacidad. Asimismo recibe la ciudadana Albina Cruz Vargas, beneficiaria del programa de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Y para concluir, la entrega simbólica de programas integrales de desarrollo recibe el ciudadano Daniel Azael Cabrera Lascano, beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Huauchinango, de comunidades, pueblos de toda esta región del estado de Puebla. Igualmente,
Estoy aquí en Huauchinango luego de no haber visitado Puebla realizando actos por la situación especial que se vivió y que sigue pasando aquí en el estado de Puebla. Primero una elección estatal cuestionada que confrontó a los poblanos y posteriormente la desgracia en que perdieron la vida la gobernadora, su esposo y tres personas más. Muy lamentable estos hechos, pero tenemos que salir adelante, enfrentar todas las adversidades. Tenemos que superarnos, tenemos que unirnos todos y ahora como un momento de normalidad que ya se empieza a advertir, estamos aquí con el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, que va a estar gobernando Puebla de acuerdo a la Constitución por un periodo en tanto se convoca a nuevas elecciones para gobernador en Puebla. Y la verdad que celebré el hecho de que casi por unanimidad en el Congreso local se haya elegido a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. Solo una abstención. Ningún voto en contra. Esto dice algo. Esto habla de que el licenciado Pacheco Pulido generó confianza, consenso para hacerse cargo en estas circunstancias difíciles de la conducción de los asuntos públicos en Puebla. Yo le deseo al gobernador Guillermo Pacheco Pulido que le vaya muy bien en su periodo, que en la convocatoria a elecciones cuente con el respaldo, con el apoyo de todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos de Puebla hagan el compromiso, todos, de que se va a procurar que las elecciones sean limpias y libres. Que se demuestre en Puebla que es posible elegir de manera democrática a las autoridades, que ya se acabe la práctica de la entrega de despensas del frijol con gorgojo, que ya no se trafique con la pobreza de la gente,
que no se utilice el dinero del presupuesto en los ayuntamientos, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Que ya se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral. Y que se respete la voluntad del pueblo. Ese es el compromiso que debemos de hacer todos. Además, les quiero comentar que voy a estar pendiente como jefe del Estado mexicano para que haya democracia. Y voy a hablar respetando la autonomía de la Fiscalía General. Voy a pedirle tanto al fiscal general como al fiscal electoral que cuiden el proceso electoral en Puebla y que no se permita ninguna irregularidad, ningún fraude. Esto lo quería dejar de manifiesto de entrada por tratarse de Huauchinango, por tratarse del Estado de Puebla. Lo que estamos haciendo es una gira por los pueblos, los municipios por los que atraviesan los ductos de Pemex, porque ustedes ya saben que estamos enfrentando la práctica de el llamado huachicoleo, es decir, el que mucha gente por necesidad se tuvo que dedicar a esa actividad ilegal y como vimos, desgraciadamente, por lo que sucedió en Hidalgo, una actividad muy peligrosa. Por eso decidimos enfrentar esta actividad ilícita. Se robaron el año pasado 65 mil millones de pesos. Y este robo se venía cometiendo desde hace muchos años y se toleraba. Llegamos a la presidencia y empezaron a informarme, porque todos los días tengo una reunión con el gabinete de seguridad de 6 a 7 de la mañana. Y recibo el parte, recibo el reporte de todo lo que sucede en el país. Y me empezaron a informar, así como se cometen homicidios o hay robo de vehículo, también de otros delitos destacaba el robo de combustible, equivalente a 1.100, 1.200 pipas diarias de robo, porque no es el que utiliza una toma clandestina para llenar un recipiente de 20 litros, de 40. Es una
organización o varias organizaciones que roban hasta pipas completas. Tienen bodegas de almacenamiento. Se permitió que por donde pasan los ductos, que es derecho de vía federal, se construyeran arriba de los ductos bodegas, almacenes, y ahí con tomas clandestinas llenaban pipas para la distribución de combustible robado. No podía yo seguir enterándome de esos robos sin hacer nada. Me iba yo a convertir en cómplice de la corrupción. Cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano, hubiese hecho lo mismo. Lo que dije, se acabó, ya no va a haber guachicoleo, ni arriba ni abajo, se acaba la corrupción. ¿Por qué se hacía y se toleraba por el gobierno? Primero, porque la gente decía, si roban arriba, ¿por qué nosotros no? Pero resulta que hubo un cambio por voluntad de ustedes, por voluntad del pueblo, para que ya el gobierno no robe, ya no se roba arriba, ni se tiene que robar abajo, ni arriba ni abajo. Y también que se comentaba, es que no tenemos opciones, no hay trabajo. ¿Cómo nos vamos a mantener? Porque de verdad los gobiernos anteriores abandonaron al pueblo, le dieron la espalda a la gente, se dedicaron nada más a robar, a saquear. El gobierno no estaba hecho para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el robo, el saqueo, en beneficio de una minoría. Pues eso ya se terminó, y como ya no hay corrupción, vamos a ahorrar mucho dinero del presupuesto, y todo ese dinero se va a destinar al bienestar del pueblo. Por eso nadie va a tener necesidad de robar para obtener beneficios, para obtener ingresos, para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo. Y a eso ven a Huauchinango. Decirles, vamos empezando y vamos a enfrentar todos los problemas y va a haber justicia. Les pido nada más que no perdamos la fe, las esperanzas, y que me tengan un poco de paciencia, porque me dejaron estos muy enredado todo y un cochinero que tenemos que limpiar. Vamos, eso sí, a empezar, ya lo estamos haciendo, y pronto se van a notar más los cambios, porque ya tenemos el esquema general para la distribución de los apoyos a la gente. El dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, vamos a procurar que le llegue de manera directa al beneficiario, que no pase por la estructura administrativa del gobierno, que sea
directo de la tesorería de la Federación al beneficiario. Con una tarjeta. Por eso se está haciendo un censo para el adulto mayor, la persona con discapacidad, el joven que va a trabajar como aprendiz, los que van a recibir becas. Silla aquí para el compañero. Les decía que estamos haciendo un censo casa por casa para que con ese censo sepamos a quién hay que ayudar, adulto mayor, persona con discapacidad, el joven que necesita empleo, los que requieren las becas, para que de esta forma lleguen los apoyos. Ya teniendo el censo, se van a entregar unas tarjetas para que con esa tarjeta puedan ir a una sucursal de un banco y sacar su dinero, lo que les corresponde. O que con esa tarjeta puedan cobrar en una sucursal de un banco que ya estamos creando, fortaleciendo. Nos dejaron un banco pequeñito que se llama Bansefin. Ese banco que ahora no tiene mucha presencia se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales hasta en los pueblos más apartados de Puebla y del país, para que con la tarjeta los que viven aquí en Huauchinango, en la cabecera municipal o cerca, pues puedan venir a cualquier banco y sacar el recurso. Los que están más lejos van a ver cerca de sus comunidades lo que llamamos centros integradores. Si hay un pueblo grande que está bien ubicado, ahí se va a poner una sucursal del Banco de Bienestar para que no gasten en transporte. Además, para que el adulto mayor no tenga que padecer trasladándose muchos kilómetros con bastante distancia, más el caso de las personas con discapacidad. Vamos a acercar el beneficio a la gente, lo más cercano que se pueda, pero va a ser, repito, con esas tarjetas. Ya no va a haber intermediarios. No es de que yo soy de la organización Emiliano Zapata, o soy de la organización Francisco Villa, o soy de la organización Hermano Cerdán, o soy de la Antorcha Mundial, y me vas a entregar a mí el apoyo y yo lo voy a repartir, a entregarlo a la gente. Ya no,
Eso se acabó. Va a ser directo. Porque si no, no llega. O llega ya con moche. No llega completo. Este es el sistema que estamos construyendo. Nos ha llevado tiempo, pero ya comenzó y así va a funcionar. Si se trata de construir una carretera, un hospital, pues eso se maneja de otra forma, pero todas las ayudas que van a la gente, que va al productor, es directo, no con intermediarios. Aquí en Puebla, ¿cómo se acordó? Todos los jóvenes, por eso le dije que se sentara este joven que está pidiendo apoyo. Bueno, todos los jóvenes de Huautzinán, de Puebla, de los municipios de esta región y de todo el estado, todos van a tener trabajo, todos. ¿Cómo va a ser esto? Se los explico porque necesitamos que todos ayuden para que el programa funcione, porque está ya iniciado, pero va lento. Les voy a explicar por qué. Porque para que el joven tenga trabajo necesita de un tutor. Porque no es, a ver, tú no tienes trabajo y te vamos a pagar un sueldo sin hacer nada. No, te vamos a pagar un sueldo, pero vas a trabajar de aprendiz y vas a tener un tutor. Si hay un maestro mecánico, un maestro carpintero, un maestro electricista, que conoce a jóvenes que no tienen empleo y que está dispuesto a ayudar para enseñarlos, que está dispuesto a ser su tutor, los contrata a uno, a dos, a tres, a cinco, a todos los que no tengan trabajo y les enseña. Y el gobierno con presupuesto público, que es dinero del pueblo, le va a pagar a ese joven. Se les va a pagar, para empezar, 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes. Por eso es importante informar para que empiecen ya. Tutores, el que tiene una tienda que quiera tener un ayudante en la tienda, joven, lo inscribe en el programa y ese joven va a recibir los 3,600 pesos. El que ya es abogado, joven, no tiene trabajo, pero hay un despacho en Huautzinango donde hay abogados que quieran enseñarle, se contrata al joven, se le pagan los 3,600 pesos. Ese es el plan. ¿Para cuántos jóvenes? Para los que lo necesiten. ¿Saben cuántos autorizó del presupuesto de este año? 44,000 millones de pesos para este programa. ¿Cuál es el propósito? Que los jóvenes tengan trabajo, que ya no haya lo que llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan, que no era culpa de ellos, sino que nunca se les dio oportunidad a los jóvenes.
Imagínense cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si hay 16 millones de jóvenes en la pobreza. Si llegan a tentarlos, a decirles, te voy a dar 3,000, 4,000 pesos, hasta 5,000, para que estés avisándome quién entra, quién sale del pueblo, que estés de halcón, ahí al servicio de los traviesos. Y sin hacer nada el gobierno, pues entonces tienen ahí una gran reserva, un ejército de reserva de jóvenes para irlos metiendo a la delincuencia. Con este programa, los jóvenes van a tener opción, van a tener alternativa. Y entre todos tenemos que ayudar a orientar al joven que se puede lograr progreso, que se puede superar si se trabaja y se actúa con rectitud, que nadie se vea obligado a tomar el camino de la delincuencia, de las conductas antisociales. Este es un programa que se va a aplicar en Huauchinango, ya entregamos estas tarjetas a todos los jóvenes. Otro programa es el de becas. Los que estudien en universidad o en el nivel medio superior de familias de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales de beca, porque es lo mismo, es preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Que no haya ningún joven que se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Este es un programa que se va a aplicar en todo el estado de Puebla. También los que estudian preparatoria, todos aquí en Huauchinango, en el nivel medio superior, sea colegio de bachilleres, sean escuelas técnicas, todos cada dos meses 1,600 pesos. Todos van a recibir este apoyo. Los que estudian primaria, secundaria, de familias humildes, también su beca, 1,600 pesos cada dos meses. En total, en todo el país, se van a entregar más de 10 millones de becas, como nunca se había hecho en la historia de México. Invité a participar a una paisana de ustedes, es la encargada del programa de becas, se llama Leticia Ánimas. Ella es la coordinadora de todo el programa de becas para el país. También les digo a los adultos mayores, hicimos el compromiso, ¿se acuerdan?, de que llegando iba a aumentar la pensión. Les entregaban 1,160 pesos cada dos meses. Ahora van a ser 2,550 pesos cada dos meses. ¡El doble! Ya les puedo decir, porque los que ya estaban inscritos y ya tenían hasta una cuenta en un banco, ya esos ya tienen depósito, es decir, 2,500,000 en el país que ya estaban inscritos al programa y tenían su cuenta, ya están recibiendo este apoyo. Falta, pero ya van a recibirlo a más tardar a finales de febrero, porque van a ser bimestral, 2,550 pesos
cada 2 meses al adulto mayor. Los nuevos ya van a empezar a tener sus tarjetas para cobrar su pensión. Y también les digo que todos los pensionados del ISSSTE, del seguro, que no recibían nada, ahora van a tener los 2.550 pesos cada 2 meses. Vamos también a otorgar becas, pensiones a personas con discapacidad, niñas, niños con discapacidad, todos aquí en Huauchinango, en esta región de Puebla, van a tener también su pensión, igual que los adultos mayores, 2.550 pesos cada 2 meses. Los productores del campo, lo mismo, ya van a empezar a recibir su apoyo. De acuerdo al censo, van a recibir un apoyo para cada cosecha. Van a tener su apoyo de acuerdo a la superficie que tengan, sean comuneros, sean ejidatarios, sean pequeños propietarios. También les adelanto que el que tenga menos va a recibir más, porque esa es la justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que menos tiene, al que más lo necesita. Pero también con su tarjeta, todos los campesinos van a recibir su apoyo. Les adelanto que se va a cumplir el compromiso, ya se va a empezar a comprar la cosecha de maíz, frijol, arroz, en el caso de que se produzca trigo, a los productores de leche. Ya se establecieron precios de garantía para los productos del campo. Van a llevar el maíz, van a llevar el frijol a los almacenes de Diconsa y ahí se les va a pagar ya a un precio, en el caso del maíz, en promedio 2.000 pesos más por kilo para el productor, para que vea compensado su esfuerzo. Vamos también en esta región a llevar a cabo un programa que se llama Sembrando Vida, que va a consistir en que se van a sembrar árboles frutales y maderables. Se va a apoyar a los que siembran café, a los que se dedican a la siembra de cítricos, los que puedan sembrar árboles maderables como cedros, como otro tipo de madera. ¿Qué significa este programa? Que al ejidatario, al comunero, se le va a ayudar para que pueda pagar un jornal. Es decir, no solo es darle la mata, la planta, el arbolito para que lo siembre de un vivero. Se le va a dar la planta, pero también se le va a dar para que sus hijos, sus familiares, los conocidos le ayuden a sembrar y se les va a dar el apoyo para que paguen jornales justos. Lo que queremos es sembrar 1,000,000 hectáreas de árboles frutales y maderables y crear con este programa 400,000 empleos. Lo que queremos es que el campesino, sea ejidatario, pequeño propietario, no se vea obligado, sobre todo los jóvenes, a emigrar, a irse a buscar la vida a otra parte.
que el que se quiera ir se vaya por gusto, que la migración sea optativa, no obligatoria, que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el plan que tenemos. Ya lo iniciamos. Con 500 mil hectáreas, ya la semana próxima voy al sureste con ese propósito, pero esta región está también contemplada en ese plan. Aquí, cuando menos, vamos a apoyar para la siembra de 50 mil hectáreas para que haya empleo suficiente aquí en esta región de Huauchinango. Vamos también a apoyar esto ya, de inmediato, con pequeños créditos a quienes tienen pequeños negocios, sean comercios, sean pequeñas empresas, sean trabajadores, artesanos que tengan sus talleres, que necesiten un pequeño crédito. Vamos a entregar estos créditos que les vamos a llamar, ya se les denomina de esa forma, tandas para el bienestar. Vamos a empezar con poco, poquito porque es bendito. Se van a entregar créditos de 6,000 pesos a los que tengan una tienda, tengan un taller, que necesiten para comprar su mercancía, para comprar sus materiales, para sus herramientas, 6,000 pesos de crédito, sin intereses. A la palabra, se les entrega, se les va a dar de plazo 3 meses y al cuarto mes de haber recibido el crédito van a empezar a pagar 500 pesos mensuales. Cuando terminen de pagar los 6,000, se les da otro de 10,000. Terminan de pagar el crédito de 10,000, otro de 15. Terminan de pagar ese, otro de 20. Sin intereses. Yo estoy seguro que la gente va a cumplir, porque el pueblo de México es un pueblo honesto y trabajador, y con su palabra. De esta manera vamos a reactivar abajo la economía. ¿Cuánto tenemos ahora para estos créditos? Tenemos 6,000 millones de pesos, y si se necesita más, va a haber más presupuesto. El propósito es que a todos, de manera especial, a los pobres, les llegue algo. Que en todas las casas, todas las viviendas de México, donde vive la gente más humilde, donde vive la gente más pobre, llegue un apoyo del gobierno. Ese es el propósito que tenemos, que vamos a lograr. Todo esto va a ir acompañado de obras que se necesitan en las comunidades, caminos. Es cosa de organizarnos. En el caso de Oaxaca, son 570 municipios y la mitad de esos 570 municipios no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. ¿Qué empezamos a hacer ahí? Ellos tienen sus autoridades de usos y costumbres y son autoridades honestas. Son presidentes municipales que no cobran. Todo es tequio, todo es apoyo de la misma gente que da su servicio a la comunidad. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a pavimentar en Oaxaca
todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales y en vez de que el dinero pase por los gobiernos, se les está entregando de manera directa el presupuesto a la autoridad local, a la autoridad de los pueblos indígenas. Y ellos con ese dinero ya están haciendo los caminos, porque no es muy difícil. Además, es hacer un camino sin uso de mucha maquinaria, porque lo que se quiere es que se contrate a la gente y que se tenga un efecto multiplicador, que se haga el camino y que se dé trabajo y que el dinero quede en la misma comunidad. Por eso no se van a hacer caminos en esos pueblos de asfalto. No es pavimento con asfalto, que ya saben lo que hacen las empresas contratistas. Nada más ponen una capita, nada más los pintan y con el agua vuelven a hacer de terracería. ¿Qué se está proponiendo? Que sean caminos de concreto, cemento, como se hacen las calles en las ciudades, con revolvedora, y que se dé mucho trabajo para que se hagan buenas obras y se maneje bien el presupuesto. Después de Oaxaca, Puebla es el estado que más municipios tiene. Tiene 217. 217 municipios tiene Puebla. Muchas autoridades de estos municipios en donde hace falta caminos, si se organizan, nos presentan sus propuestas, vamos a apoyar para que se hagan esos caminos. Vamos también a atender el problema de la salud. Ya saben ustedes cómo está abandonado en los centros de salud, en los hospitales. No hay médicos y sobre todo no hay medicina. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular. ¿O hay medicina en los centros de salud de aquí en Puebla? ¡Claro que no! Estoy consciente de eso. Un grave problema, porque así como existe el huachicoleo en el robo de combustible, existe el huachicoleo y se va a acabar en la compra de las medicinas. Que se robaban hasta el dinero de las medicinas. Por eso no hay medicinas en los centros de salud. ¿Saben cuánto compra el gobierno en total de medicinas? 80 mil millones de pesos. Si ese dinero se empleara bien, si se compraran a buen precio las medicinas, si no hubiese corrupción, porque hay hasta políticos vendiendo medicina, y eso se va a terminar. Nos va a alcanzar ese presupuesto para que haya medicinas en todos los centros de salud, en los hospitales, y que haya atención médica y medicamentos gratuitos. Ese es mi compromiso. Podríamos seguir hablando de otras acciones, pero nos vamos a seguir encontrando y van a ir hablando los hechos. No crean ustedes de que esto va a ser flor de un solo día. No, va a ser un gobierno responsable para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Yo no me voy a divorciar del pueblo. No es que ya ganamos
y yo a gobernar y el pueblo a sus quehaceres. No, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Siempre voy a estar con ustedes. Y voy a estar informando. Y voy a regresar a Huauchinango. Y voy a estar visitando todos los pueblos. Y como siempre, a ras de tierra. No en avión, no en helicóptero. Ya, el avión presidencial ya está en California, en venta. Y se van a vender todos los aviones y todos los helicópteros que se usaban en el gobierno. Y se van a vender todos los carros de lujo y carros blindados. Y ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Habían 8,000 elementos para cuidar al presidente. Ya todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para resguardar las instituciones, instalaciones estratégicas y para defender y proteger al pueblo. A mí me apoyan, me cuidan ustedes. Me apoya, me cuida la gente. Por eso quedamos en volvernos a encontrar, para que cuando yo regrese, que veamos cuánto se ha avanzado en estos programas. Que veamos aquí cómo vamos avanzando para la transformación del país. Y les pido que nos ayuden a orientar a los que por necesidad se dedicaban a estas prácticas del robo de combustible. Sacar 20 litros, 40 litros. No, decirles que hay forma de que tengan opciones, que tengan alternativas, que nosotros los vamos a apoyar, que no los condenamos, entendemos por qué tuvieron que meterse a esas actividades, pero que ahora con el cambio de gobierno hay opciones, hay alternativas, hay circunstancias distintas y que todos caminemos con rectitud, que se prefiera dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, para sacar adelante al país. Vamos a garantizar que haya bienestar material y bienestar del alma. Porque no solo de pan vive el hombre. Necesitamos fortaleza moral. Necesitamos moralizar a nuestro país. Necesitamos purificar la vida pública de México. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vamos a seguir encontrando. Y amor, con amor se paga. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias al ciudadano gobernador, a todas las autoridades municipales de esta región de Puebla, a los legisladores que nos acompañan, diputados locales, diputados federales, senadores, a los integrantes de las organizaciones sociales, a todos, muchas gracias y vamos hacia adelante. Juntos haremos historia. Muchas gracias, amigas y amigos. ¡Que vivan las comunidades indígenas de Puebla! ¡Que viva Huauchinango! ¡Que viva Puebla! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva!
Damas y caballeros, invitamos a todas y todos ustedes.